Amigos, buenas tardes, bienvenido. Mi nombre es Lucía, soy la propietaria de la Pappardella de Puerto Banús y os quiero dar la bienvenida a otra noche de cata. Esta vez, mes de enero, introducimos la bodega Pierola. Vinos nuevos, interesantes y a disfrutarlo. Mi nombre es Tony Casal Vázquez y soy jefe de ventas del grupo Pierola, ¿vale? Para lo que no os conocéis, grupo Pierola, hay dos historias. Una, que no somos una bodega de hacer mucha publicidad de campañas, somos más de boca a oreja y viajar cada día y echarse el maletín y patear la calle junto con los comerciales y distribuidores, ¿no? El tú a tú, como se dice de toda la vida. Y por otra parte, porque tampoco trabajamos o no es nuestra intención de vender en grandes superficies, ¿eh? En primer lugar, porque somos una bodega de pago, de cható o finca, que somos familiares, pero que yo creo que elaboramos bastante bien, en cantidades que se pueden, digamos, tener una seguridad de calidad, ¿no? 1,5 millones de kilos de uva es 1,5 millones de botella de vino, más o menos. Con lo cual, esto nos permite estar tanto en A Coruña, como en Málaga, como en Ibiza, como en Ámsterdam, como en Estocolmo, como tal, con pequeñas cantidades, ¿no? Yo creo que es una bodega razonablemente bien para permitir tener una garantía de calidad. Somos una bodega familiar que nacemos en el año 96 de la mano de este señor que se llama Carlos Bujanda Fernández de Pierola, ¿vale? Este señor no es un hombre que haya venido de la construcción en aquellos tiempos y tal. Este señor fue director comercial de Marqués de Cáceres en el año 75-80, ¿eh? Y luego posteriormente, después de ser director comercial de España de Marqués de Cáceres, pasó a ser gerente enólogo de bodegas Campillo en sus tiempos, ¿vale? Hasta que llegó el año 96, dejó de trabajar y fabricar vino para estos señores y se empezó a hacer su bodega en La Rioja Alavesa, en Moreda. ¿Por qué? Porque sus padres siempre han sido viticultores, trabajadores de campo, con lo cual tenían viñedos, y esos viñedos lo que hacían es, ellos los vendían a cooperativas y no hacían ningún vino. Llegó el año 96 y él decidió ponerse por su cuenta, con lo cual empezamos a trabajar grupo Pierola. En aquel tiempo era Pierola, solo teníamos 4 vinos, hoy ya tenemos en 17 años 4 bodegas propias, ¿no? Con lo cual creo que estamos en un buen camino y que todo el mundo entienda o no entienda de vino, todos sabemos. Me gusta o no me gusta, o me gusta más o no me gusta. Y eso es lo mejor, porque el ser humano hemos nacido de serie, ¿no? Como digo yo, tenemos un ADN perfecto. Deciros que estamos en La Rioja Alavesa, ¿vale? Que es comunidad del País Vasco, ¿eh? Estamos, si ponemos un pie aquí, estamos en La Rioja, si ponemos otro aquí, estamos en Navarra, Viana, y si estamos aquí, estamos en País Vasco. Hay un cruce de caminos de la leche, ¿no? Bueno. Concretamente estamos en Moreda, ¿eh? Moreda, Rioja Alavesa, País Vasco, Viana, Navarra y Logroño, 8 kilómetros de la bodega se ve, ¿vale? La primera bodega que se instala en estos medios de orografía, porque antiguamente se arrancaba viñedos para meter coles, patatas, que es lo que había para comer, y lo que pasa que lo que querían era concentraciones muy grandes, parcelarias, para meter máquinas industriales y que sea mucho más productivo. ¿Qué es lo que pasa? Que en Rioja Alavesa nunca pudimos hacer esto, que por eso es donde más viñedo viejo hay. ¿Por qué?
pues la orografía tan irregular que tiene Moreda. Con lo cual, pues en aquel tiempo no dijeron que no, pero hoy por otra parte estamos muy contentos de tener estas parcelas, no concentraciones agrarias de maquinarias, ¿no? ¿Vale? Como veis, son pequeñas parcelitas, que tienes una por aquí, otra por ahí, pero no son grandes, en grandes cantidades. Esto de Ciato, todo tiene que tener un porqué en la vida, ¿no? Pienso yo. Y Ciato es un nombre griego, ¿no? Que antiguamente era como una vasija de cerámica, que era tanto Ciato, era como un medidor, ¿no? Dos Ciato, una copa de vino, ¿no? Fijaros si viene ya de lejos, ¿no? El tema de intentar de hacer vino y todo rollo. Sí, como una crátera, ¿no? Como una crátera, ¿no? De tal, ¿no? Bueno, vamos a catar este vino. En primer lugar, ¿qué tenemos que mirar en un vino blanco? Un vino blanco joven del año, porque los vinos del año son vinos jóvenes, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo hacemos este vino? ¿Cómo hacemos este vino? Lo primero que hacemos todos son recogidas manuales, nada de máquinas. En primer lugar, porque trabajamos con viñedos viejos y todas las cepas al marco, abiertas. No trabajamos en espalderas. ¿Qué tenemos que mirar en un vino blanco? Cualquier vino blanco, ¿no? En primer lugar, lo que tenemos que mirar es un color límpido. Límpido quiere decir un color amarillo pajizo, que es lo que he puesto en la ficha de cata. Si fuera un color oro, anillo, apagado, hablamos de dos historias. Estamos hablando de un vino que es una añada anterior y se nos ha oxidado, con lo cual ese vino ya no nos va a aportar nada de aroma, porque ya es un vino viejo, a no ser que sean vinos fermentados en barricas o vinos de reserva, que ya tiene un color tono oro, color apagados, ¿no? Que ya tiene una reservita hecha. Pero los vinos del año, un color pálido, amarillo pajizo, con brillantitos, eso quiere decir la acidez y poco más, para empezar, ¿vale? Luego, esto es un verdejo 100%. Hoy en día, para que te ponga verdejo detrás de una botella, solo tienes que tener un 85% verdejo y luego un 15% de lo que tú quieras meter de uva de tu zona, con lo cual no es un verdejo 100%, es un verdejo 80-15. Pero como ya te lo dicen, pues cualquiera compramos verdejos pensando que es un verdejo 100%, que no lo es, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué tenemos que mirar que sea para que sea un verdejo? Porque hoy en día un verdejo es, como digo, un Mercedes. ¿Todos los Mercedes son iguales? Pues no, es un Mercedes, pero cada uno tiene un motor, ¿no? Y tiene asientos de piel, y tiene ABS, y tiene mejores frenos, y yo creo que esto es ligas, ¿no? Fútbol hay mucha, tercera, segunda y primera. Pues esto es un poquito lo mismo, en general hablo, ¿no? ¿Qué queremos ser de mayor? ¿Qué queremos trabajar? Bueno, pues para eso hay que trabajar una verdejo 100%, y eso, ¿dónde se nota luego? Que te lo digo yo, pues se nota ahora que lo vamos a catar, y se nota muy rápido. En primer lugar, si lo metemos en nariz todo un poquito, movemos. Aquí lo primero que vamos a notar es frutas tropicales, frutas blancas, frutas ácidas, potente, ¿no? Como es albaricoque, el melocotón, ¿no? Eso es lo que más nos pega en nariz. No hace falta entender o no entender, simplemente son sensorialmente, ¿no? Cuando uno entra a una casa y te huele a carne, huele a paella, pues esto es lo mismo. Huele un poquito a lo que es melocotón, peach, ¿no? Manzana verde, ácida, que es lo que acabo de decir. Bueno, pues un verdejo tiene que oler con mucha potencia aromática en nariz. Que no sea un vino que vuela y enseguida pase, ¿no? Luego en boca, muy importante, vamos a meternos un traguito y vamos a enjuagarnos la boca, ¿vale? A enjuagarnos la boca. Y lo tragamos. Aquí vais a ver directamente que es un vino goloso en boca, te hace salivar, tiene un retrogusto luego amargo y te saliva la boca, ¿no? Esto es gracias a que, aparte de ser un verdejo, luego lo trabajamos sobre lías, que son esas vetas que van quedando las madres que se hacen en las barricas, y lo que hacemos es moverla, trabajarlas para que se integren al vino, y lo que te hace es este volumen de grasa que tenemos en boca, ¿eh? Que no deja de salivear, ¿vale? Cuando probéis otro verdejo y tenga un recorrido, Javier, rápido, y no tenga ese retrogusto
y que no te salive como todavía, que te invita todavía a beber, que lo que te invita es a beber, decir, joder, me gusta, ¿no? Me cae bien, ¡bum! Esto es lo bueno, ¿no? Eso es una verdejo. Y luego las verdejos normales, que son verdejos, yo no voy a hablar malamente de y tal, pues lo pruebas, pasa rápido y tal, pero son vinos mucho más rapiditos, ¿vale? Esta es la película de este vino. Esto es un vino muy diferente y yo creo que es una cosa que todavía no está en el mercado bien introducido, pero por falta de información y por falta de que no se habla de esta película, ¿no? Cuando yo digo que tenemos un tempranillo blanco en Rioja, diréis, este está loco, ¿no? Este señor me está diciendo que tempranillo blanco no, dirá tempranillo tinto, ¿no? Tempranillo blanco no existe. Bueno, año 88, todas las uvas, como en todos lados, son verdes, y luego cuando llega el embero es cuando están amarillas verdosas, se van poniendo las tintas amoratadas y las blancas amarillas verdosas, como acabo de decir, ¿no? Bueno, pues en esa misma cepa se quedan cuatro ramilletes tinto, porque era tinto, y en una se quedan unas uvas blancas, en la misma cepa. Epa, perdón, no, tranquilo. En la misma cepa se quedan unas uvitas blancas. ¿Qué pasa? Que ese señor que está en el campo, en vez de pegarle un hachazo a aquello y decir, o una enfermedad, o no está bien la cepa, o algo pasa, se preocupa, llama al Consejo Regulador de La Rioja, vienen, cortan y empiezan a analizar dónde viene esto. ¿Cómo se analiza? Primero cortando y haciendo esquejes y sembrando para que vaya saliendo un poquito más de historia y poder hacer un vino o a ver qué es esto, ¿no? Porque historial no teníamos ninguno, ¿no? Bueno, año 88, ¿qué pasa? Empiezan a hacer esto, empezamos a plantar. ¿El miedo cuál era? Que la cepa es tinta y el padre, por mucho que el hijo se ponga blanco, el padre le dirá, recuerda que tú eres tinto. Y entonces en aquel tiempo pues, también podía revolverse, ¿no? Y volverse. Se quedaron y empezamos a elaborar, ¿no? El Consejo Regulador desde 1925, que nace el Consejo de La Rioja, pues nunca había metido ningún otro vino más, ¿no? Y hace poquito, pues después de hacer mucho más producción y tal, pues por fin yo creo que tenemos un vino de calidad en Rioja Blanco, que nunca hemos tenido mucha fuerza, ¿no? Pues esto es un tempranillo blanco, que si lo es, como acabo de decir, el color amarillo verdoso, como decimos, si lo metemos en nariz, es un vino que nos da otros olores como más banana, tirando un poquito ya a piña y banana, mucha banana nos da este vino. Daros cuenta que este vino todavía es la añada que tenemos, dentro de 3 meses saldrá el nuevo, que no tendrá que ver nada con esto, será mucho más potente en nariz y en boca. Pero bueno, en nariz nos da un poquito de afrutado, pero cuando lo metemos en boca es un vino seco, es un vino seco. Y confunde, ¿no? El método de esto entra de esta manera. De otra forma, ya digo que dentro de un mes y pico va a salir el nuevo y tampoco tiene que ver nada con esto. En primer lugar, también es que los vinos en bodega nos aguantan mucho más el color y los aromas por el frío. Porque el frío pues mantiene los vinos en depósitos de puta madre, como digo yo, ¿no? Pero claro, cuando mandamos palés y estamos en 38, 40 grados en verano y ahora de pronto tal, pues la verdad que evoluciona también en todos los sentidos. Que eso no quiere decir nada con lo que estamos hablando. Está claro, ¿vale? ¿La base cuál es? Viñedos viejos, etc, etc. Bueno, ¿qué es lo que hacemos aquí? Recogemos la uva, como lo decimos ahora, Javi, recogemos la uva entera, en remorque, de 20.000, 25.000 kilos, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Lo echamos, como todas las bodegas, pero ¿qué es lo que hacemos aquí? Despalillamos, quitamos el raspón, ¿vale? Porque no hacemos maceraciones carbónicas. Maceración carbónica es echar todos los racimos con los palos y con su propio peso se van rompiendo y empieza la fermentación, que es una forma de elaborar. Pero eso se suele hacer sobre todo en vinos cosecheros, vinos económicos, ¿para qué? Para que le dé un poquito de fuerza, ¿no?
eso. Pero si estamos hablando que estamos trabajando en viñedos de calidad, viejos, recogidas manuales, que mimamos el producto, lo que tenemos que hacer es despalillarlo, porque si lo metemos con esos palillos, después de tener una buena uva y esos verdores y astringencias, luego ya en esa elaboración no podemos corregirlo. Por eso despalillamos, metemos la uva y aquí ya, aquí rompe la uva. Aquí se empieza ya a hacer el vino, ¿vale? Aquí empezamos a hacer la fermentación con, con las propias levaduras de la uva, ¿vale? Eso es una uva negra, cuando la veis, esas manchitas blancas, eso son bichos, bacterias. Y eso cuando rompe, se comen los azúcares y de los azúcares se convierte en alcohol, ¿vale? Ya tenemos vino, ¿no? ¿Ahora qué tenemos que hacer? El próximo paso, ¿qué sería? Calificar, descubar, etc. ¿Qué es lo que hacemos en Pierola, en todos los tintos? Pues en vez de descubar, lo que hacemos es maceraciones, ¿vale? O remontados, que le llamamos. Por estos tubos que tenemos aquí, subimos de la misma fermentación del CO2 que ha soltado, arriba, que le llamamos el sombrero, están todas las pieles flotando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una máquina remonta el vino por estos tubos y arriba del todo es como una ducha que va dando vueltas y eso lo que va haciendo es regando las pieles. Regando las pieles. ¿Para qué? Ahí estamos. Para extraerle tanosidad, color, ponifelores, todo está en la piel. Y eso lo hacemos dos veces durante 30-35 días. ¿Vale? Ese tema. ¿Vale? Dos remontos diarios. Lo llamamos así. ¿Vale? Bueno. Una vez que hemos hecho ya los remontados, ya tenemos el vino. ¿Cuál es el próximo paso? Clarificar. ¿Qué es lo que hacemos en Pierola? No hacemos nada. Con el mismo frío de la bodega, 3-4 meses de invierno, los pozos, con el frío por suspensión, caen. Intentamos hacer vinos naturales. ¿Vale? ¿Es otro coste? Por supuesto. ¿No? Como digo yo. Bueno, hemos clarificado natural. Se decantan por sí solos. Entonces quedan, queda todo. La materia sólida abajo, ¿vale? Y sacamos todo el vino y ahí ya descubamos. El vino sale limpio, ¿vale? Sin tener que alterar el proceso de meterle cosas artificiales, ¿no? Elaborar. Un bodeguero para hacer calidad, te dice un enólogo que el vino hay que tenerlo tanto tiempo en barrica, tanto tiempo de tal. Y un economista te dice que mientras más pronto lo hagas, mejor, ¿no? Vamos a ver. Bueno. Bueno, ya tenemos vino y clarificado, ¿vale? O sea, ahora viene la película, donde entra el tema de precio también, porque el tema de precio entra el viñedo, lo que vale recoger la uva y las elaboraciones. Ya tenemos vino, ¿no? Tenemos una calidad de puta madre, ¿ahora qué tenemos que hacer? Barricas nuevas. ¿Qué tienen que hacer los bodegueros? Comprar barricas nuevas, cada 5 o 6 años cambiarlas. ¿Y qué hacemos nosotros? Las cambiamos, no gastamos la pasta, invertimos. Pero cada año, claro, tenemos un parque, claro, pero no, cada año no, cada 6 años. Pero como se va comprando escalonadamente, cuando llega, venga. ¿Y qué es lo que hacemos con estas barricas viejas? Revendemos a otras bodegas y si te valen 600 euros a ti, tú la vendes por 90 euros. Y hacen también crianzas, porque el consejo regulador no te dice que cambien la barrica cada 5 años. Tú sabes que para darle el tostado, porque al final son microoxigenación, ¿no? Son poros. Por mucho que las laves por dentro, por mucho que las raspes y le vayas quitando capas, llega un momento que se tapone, no te aporta nada. Entonces lo vendemos a otros bodegueros que hacen crianzas más económicos, que no le aporta nada, pero da igual. Como el consejo regulador dice que 12 meses en barrica ya es un crianza, pues ya está, otra liga, ¿no? Bueno, nosotros hacemos 18 meses de barrica. 12 meses ya es un crianza, nosotros hacemos 18. Y preguntaréis, ¿por qué? ¿Porque queréis que el vino sepa más a madera o...? No, simplemente que al hacerle esos remontados y esas maceraciones y de cepas más viejas, ¿no?, pues necesita mucho más tiempo de barrica, simplemente. El vino tiene que saber primero a fruta, luego madera y el último alcohol, ¿vale? Y esto se hace luego, se ensambla en botella, ¿vale?
Entonces, 12 meses en americano y 6 en roble francés. Y cada 6 meses hacemos un mix, sacamos trasiegos, hacemos los trasiegos. Sacamos, metemos en depósitos, limpiamos las barricas y lo devolvemos a su barrica. Porque aunque lo metamos en barricas diferentes, cada barrica es de una madre, como digo yo, ¿no? Termino con el tema de botella. 18 meses de botella, 18 meses de barrica y 18 meses de botella. Estamos bebiendo un vino de 3 añitos. Creo, estamos en el 2014, si no me equivoco, 2013, ahora dentro de poco sale el 14. Estamos hablando de un vino que está viniendo del 2013. ¿Vale? Como veréis, si fuera un vino que no tuviera cuerpo, si fuera un criancita normalito, pues ya se iría apagando, ¿no? ¿Y cómo miramos esto? Unas servilletas blancas y tenemos la capa, ¿eh? En primer lugar, vemos un vino, si miramos los ribetes, tiene, para tener 3 años de vino no es un color teja, todavía tiene la fuerza de un color rojo picota, ¿no? Un color rojo rubí, que todavía tiene fuerza, aunque ya empieza a afinarse mucho más de botella, ¿no? Porque viene el hermano que le está apretando ya atrás para salir, ¿no? ¿Vale? Pero como veis, no es un vino caído, todavía tiene una fuerza de color rubí, bien, pero no, si fuera un reserva, nos iríamos ya a ladrillos visto, ¿no? Un poquito más teja y se nos estamos otra película, digamos, ¿no? ¿Vale? Luego, en nariz. Si catamos este vino nariz, tiene un compote de fruta madura, ¿no? Una compota de fruta que le damos nosotros, ¿no? Frutos rojos, potente todavía, aromáticamente, ¿no? Y tiene esos terciarios de barrica, ¿no? De tostado, ¿no? En nariz, ¿no? Que te resalta, ¿no? Como si fuera un tipo regaliz, ¿no? Ahí tirando al final tipo regaliz, ¿no? Hemos hecho dos denominaciones de origen, ¿no? Como es Rueda, Verdejo, luego hemos saltado un poquito a lo que es el tema de Rioja Alavesa, ¿no? De Pierola, y también hemos probado el nuevo Tempranillo Blanco, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a terminar con un último vino y otra vez, una vez más, cambiamos también de denominación de origen. Nos vamos a Ribera del Duero, ¿vale? Bueno, como he comentado antes al principio, ¿no? De esta andadura, ¿no? Desde el año 96 que nacimos con 4 vinos, yo creo que todo el mundo tiene ambición de crecer, ¿no? Y de hacer cosas diferentes, ¿no? Y el tema de Pierola era hacer otras bodegas en nuevas denominaciones, ¿no? Que pitaban, ¿no? Y hacer cosas diferentes. ¿Qué hicimos? Año 2008-2009, cuando vino la tormenta perfecta, esta de la crisis, ¿no? Pues fue cuando dijimos, ¿ahora qué hacemos? O arre, ¿no? Y al final pues nos fuimos a Ribera con la intención de comprar una bodega que pues que ya estuviera terminada, hecha, para empezar lo más pronto posible a elaborar vinos, ¿no? ¿Qué pasa? Que en aquel tiempo también había mucha farándula, ¿no? De cantautores, futbolistas, constructores, y ahí compraba bodegas todo como la leche. Entonces, al llegar a estas bodegas, que claro, que zapatero tus zapatos, ¿no? Como digo yo, pues no eran capaces de darle camino, ¿no? Y en toda la puerta que se abría de una bodega había gato, perdón. Sí, sí, sin problemas. Pues no había gato encerrado, ¿no? En todas las bodegas. ¿Qué es lo que hicimos? Pues hacer una bodega desde cero. Empezar a hacer una construcción de cero y algo diferente y a nuestro acorde y con la política de comercial que teníamos para hacer algo no muy grande, pero que podemos darle también bueno, un poquito de marketing y de traer a gentes que son clientes y amigos del Grupo Pierola, ¿no? Por eso he dicho antes que no hacemos grandes publicidades, pero sí invertimos en lo que son nuestros clientes, ¿no? Vale, bueno, nos fuimos concretamente a Roa. ¿Dónde? Pues nos fuimos. Roa es un pueblo, uno de los pueblos más altos que hay en Ribera, que le dicen el balcón de la Ribera, porque está a 850, 900 metros de altitud, ¿no? Que es donde se elaboran mejores viñedos. Buscamos, sobre todo, el sitio más alto de la Ribera, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre un Rioja y un Ribera? ¿Cuál es la diferencia entre Rioja y Ribera del Duero? ¿Me lo pueden comentar algunos? La zona geográfica.
Eso es una de ellas. Hay dos más, muy importantes. Bueno, en primer lugar, en Rioja, la cepa es tempranillo, ¿no? Y en Rioja se llama tinta fina, pero que también es tempranillo. Si yo cojo la cepa en Rioja es tempranillo y en Ribera es tinta fina, que es tempranillo también. Perfecto, sería la misma. Igual que en Barcelona, Uz de Llebre, o tinta país, Sencibel y tal, ¿no? En España we call different name for the same grape. Tempranillo, tinta del país. Design name, but different. Ok. Entonces, si cogemos en Rioja esa cepa y la llevamos a partir de 600, 650 metros de altitud para arriba, nada, no tendríamos uva, sería un páramo, ¿no? Pero esa misma cepa la cogemos y nos vamos a la ribera y la ponemos hasta 900 metros de altitud, que es lo máximo, nos da Ribera del Duero, que es tinta fina. Luego en Rioja tenemos, en la Rioja Alavesa tenemos un microclima que más o menos mantenemos ese microclima, ¿no? Y tal, con la Sierra de Cantabria que tenemos atrás para frenar nuestros vientos, etc. Y sin embargo, en Ribera, pues tenemos unos choques térmicos muy importantes. De día hace un calor de la leche, como digo yo, en Ribera, y luego por la noche hace un frío de la leche. Con lo cual, diferencias, altitud, choques térmicos y terrenos. Los terrenos en Rioja son mucho más piedra, quebradizo, más difícil, pero mejor para la cepa. Mientras más dificultoso, mejor calidad nos da. Y en Ribera del Duero, es mucho más arcilloso, terroir, como dicen los franceses, ¿no? Esa es la única diferencia, siendo la misma cepa, ¿vale? Entonces ahí hicimos una bodega con 10 habitaciones, con spa, restaurante. ¿Pues para qué? Pues para llevar a nuestros clientes, amigos, y que sepan lo que compran y ponerle cara y ojos de quiénes somos, ¿no? Porque es como lo que he dicho al principio, hay dos maneras de hacer camino, ¿no? Haciendo publicidad y echándote a dormir, otra es boca y oreja y que no te conozcan por nombre, pero que cuando prueben tu vino diga, perfecto, ya está. Al final buscamos vinos que gusten y que repitan y que la gente se sienta bien. Intentamos hacer vinos de calidad, simplemente. Vale, bueno, vamos a hacer la cata de este Crianza 2014, ¿vale? 100% tinta fina. Como he dicho antes, only working for the one wine, gray, one gray, tinta fina, tempranillo, ¿ok? It's no, eso es, no mezclamos, ¿vale? No mezclamos, ¿vale? Bueno, aquí la misma historia de elaborar es la misma, recogidas manuales, maceraciones, fermentaciones, roble francés, aquí roble francés, no americano, ¿vale? Y hacemos esta película, un poquito de americano le damos, pero roble francés 100%, ¿por qué? Porque en Ribera son mucho más potentes los vinos, por esto, tres cosas que he dicho, pero aparte, también porque hay menos producción, mucha menos producción, entonces hay mucha más tranosidad, mucho más potencia, y un roble francés le da mucho más tostados, aromáticos, y está la potencia, que por eso tiene un gradito más de alcohol que puede tener cualquier Rioja, ¿no? Más o menos, 14 graditos, Rioja 13, 13 y medio. Vale, este vino, como veis aquí, si queréis un poquito, aquí ya tenemos unos tonos más violetáceos, más de cardenal, amoratados, ¿no? Como digo yo, ¿no? Vale, violeta, amoratados, violetáceos. Yes. Yes, for more power, ¿no? Color, ¿ok? Luego, en nariz, en nice, more potente, ¿no? Es un vino mucho más potente y aquí resalta mucho más las notas de compota, ¿no? De compota y los tostados de roble francés. Esos tostados un poquito de cuero. ¿Vale? Y también es un vino que se elabora en barricas de roble francés 16 meses, ok, 16 months in back, on 6 months in bottle, ok. Or now is the proved, now it's proved. Esto es un vino
Es un vino que envuelve muy bien la boca, es mucho más potente, que te llena enseguida, pero al igual que todos los vinos que hemos probado, creo yo, ¿no? Tiene una potencia cuando entra en boca, pero luego es muy sutil, ¿no? Y tiene ese retrogusto otra vez, goloso, y que te invita a beber, simplemente, ¿no? Esta es la película, ¿no? De nuestros vinos. Vale, bueno, antes de terminar, me gustaría dar las gracias aquí a Santa Lucía, a todo el tema de la Palpadela y a todos ustedes por haber venido a esta cata del Grupo Pierola. Pues muchísimas gracias. Gracias, salud. Thank you.